El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. La estructura que tenemos en el departamento, el tema del litio, para ello ya hemos coordinado con el nivel central del Estado, hemos coordinado con las autoridades tanto del municipio de Zabaya como el de Coipasa, y hemos entrado a socializar lo que va a ser la incursión económica y el influjo económico que va a haber en el departamento respecto a lo que es el litio. En estos primeros 3 años se van a construir 3 plantas, una de cátodos, otra de derivados del potasio y otra planta también relacionada a estos productos, los cuales van a extraer los recursos respecto al litio y van a representar ingresos económicos para el departamento. Y para ello es importante la socialización de este trabajo que se está realizando en coordinación con el nivel central del Estado y a nivel departamental, pero también es importante ver un poquito más allá, cuál va a ser los beneficios que va a tener el departamento respecto a esta actividad. Entonces, fruto de ello es que la gobernación ha organizado este evento, que me parece muy importante, y que realmente las conclusiones que vayan a recibir para nosotros van a ser vinculantes. Sintamos que somos parte del salar de Tunupi Coipasa y defendamos esta riqueza cultural que tenemos, esta riqueza que se puede convertir en un polo de desarrollo. Y señor gobernador, la Universidad Técnica de Oruro está con toda la predisposición de servir en la parte técnica. Hoy día tenemos 2 profesionales de nuestra Universidad Técnica de Oruro que van a dar toda la parte técnica sobre el salar. ¿Y hoy pasa? Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.